Amigos míos, hoy quiero tratar un tema que es sumamente sensible para nuestra sociedad, pero que tiene que ser tratado con libertad y con amplitud. Me refiero al tema de la corrupción. El tema de la corrupción en todas sus formas. Ese flagelo debe ser combatido, venga de donde venga. No hay corrupto bueno, no hay corrupto malo, no hay mi corrupto o el corrupto del otro. No. La corrupción es un flagelo que abate a la sociedad venezolana y que debe ser perseguida, que debe ser sancionada. Evidentemente, como siempre, abogo por juicios justos, con jueces y con abogados privados que puedan defender a su acusado o a su defendido con plena confianza. Pero la corrupción es un tema histórico en Venezuela, es un tema que ha sido muy difícil acabar, que ha sido muy difícil combatir por nuestra sociedad, pero eso no significa que no tenga que hacerse y combatirse y sancionar a los que están cerca, sancionar a los corruptos o a los que cometen errores que se acercan a la corrupción o a los que se prestan en connivencia con empresarios o particulares para hechos de corrupción, deben ser sancionados, deben ser perseguidos. El flagelo tiene que ser perseguido. La sociedad venezolana no puede conjugar, porque no es un verbo. Yo corrupto, tú corrupto, él corrupto, nosotros corruptos. No, señor. No, señor. Y mucho menos en nuestros partidos políticos. Y mucho menos en nuestros partidos políticos democráticos. Y mucho menos que se convierta en una cosa horrorosa para la sociedad toda. Así que hoy, que es un día complejo, donde el tema de la corrupción no solamente se está tratando, sino que está a flor de piel por una supuesta corrupción o persecución que está haciendo el gobierno a un tipo de corruptos que hay en el país, porque no es verdad que están siendo perseguidos todos los corruptos, están siendo perseguidos algunos corruptos. Pero aún así felicitamos y que se investigue a todo aquel que merezca ser investigado y que se sancione a todo aquel que merezca ser sancionado y que se le deje libre a todo aquel que pruebe su inocencia. Así tiene que funcionar el sistema. Así tiene que funcionar el sistema, aunque nos cueste llamarlo democracia. Pero encubrir a corruptos no debe ser tarea de nadie. No debe ser tarea de ninguno de nosotros. Corrupto es corrupto y tiene que ser sancionado. Insisto, con juicios legales, con jueces probos, con su derecho a la defensa. Pero no puede haber, mis queridos amigos, excusa de ningún tipo para avalar ni la corrupción ni nada que dañe a la sociedad. Identificamos y ya regresamos.